el desig és la font de moltes obres d'art. Juan Abreu és pintor i escriptor, i sempre s'ha interessat per l'erotisme. Ens mostra quin paper juguen els rols d'home i dona en la seva obra. Yo nunca he entendido muy bien qué cosa es la masculinidad, ¿no? Yo la trato, desde el punto de vista de mi obra, la pintura y los libros, yo, la verdad que me parece una cosa innata, ¿no? En fin, tú tienes unos genes que te hacen masculino, y entonces, pues yo veo la vida de una manera masculina, sea eso lo que sea. Después la cultura entra, tiene su papel también. Si vives una sociedad civilizada, digamos, pues hay unas leyes, hay unas normas y hay unos logros que se han conseguido respecto a la igualdad de todos los que viven en esa sociedad. Y bueno, pues tú te atienes a eso. Pero no sé si la masculinidad se puede encauzar en una frase, ¿no? Se puede describir de una manera precisa. Yo por lo menos no puedo. Mi punto de vista es que el sexo no tiene nada que ver con la moral. O sea, que es una cosa completamente amoral, ¿sí? La moral tiene que ver con otras cosas, con tu conducta humana, con la piedad, con la manera en que tú respetas a los demás, etc. Tú puedes acostarte con uno, con dos, con tres, con un burro, con una mujer, con un hombre, con un marciano. Eso tiene que ver con la moral, tiene que ver con el placer. Y tú lo procuras de la manera que te venga bien, porque para eso vivimos en la sociedad libre. Ese mensaje, que es tan sencillo, en mi opinión, es muy difícil de que la gente lo entienda. Por el otro lado está la iglesia, que es una cosa completamente siniestra y que se ha dedicado durante milenios y milenios y milenios a asignar a la mujer un papel subordinado. Usted es la ama de casa, usted es la que no, usted no puede enseñar las tetas, usted no sé. Es decir, todas las maneras de criminalización posibles del cuerpo y de los dos cuerpos, pero sobre todo del cuerpo femenino. Y entonces, claro, eso es difícil de vencer. Todavía, bueno, uno es un país católico. Aquí la gente te dice tranquilamente que son católicos. Eso. Esas dos fuerzas, esas grandes dos fuerzas inhumanas, o más bien antihumanas, creo yo, o anticivilizatorias, van contra la civilización. Yo en mi trabajo, tanto en el pictórico como en el escrito, trato de combatir ese estado de cosas. Entonces, bueno, mis libros van sobre la libertad. Yo siempre digo que no van sobre sexo, que tratan de la libertad realmente y de lo que uno es capaz de hacer con esa libertad. Yo he llegado al convencimiento de que realmente no hay libertad. Es decir, nadie puede decir que es verdaderamente libre si no es libre sexualmente. Pero a estas alturas, yo pienso que deberíamos ir hacia una ausencia sin quitarle la belleza que tiene cada cosa, ¿no? Un cuerpo femenino tiene unas bellezas particulares y un cuerpo masculino tiene otras. Bueno, esto hay que tratarlo desde el punto de vista de la belleza. Pues es fantástico, cada uno que lo trate como quiera, y el sexo igual, de una manera abierta y de una manera, sobre todo, amoral. El asunto es un asunto fisiológico, como comer. Cuando ustedes se pasan mucho rato sin comer, le entra hambre. Cuando está mucho rato sin follar, le entran ganas de follar. Es tan simple como eso. ¿Por qué le dan tantas vueltas? Nunca lo he entendido. Tratar de vernos más como seres humanos, simplemente. Seres humanos que compartimos un tiempo de vida, que desgraciadamente es muy corto, y en ese tiempo de vida, pues, vernos de la manera más igualitaria posible. Yo creo que la literatura y el arte hacen un papel en este sentido. Y la literatura y el arte que tratan sobre sexo, puesto que aún padecen estas fuerzas oscurantistas que pretenden siempre estar frente a ellas y tratando de limitarlas, yo creo que tienen un gran papel como baluarte de la libertad. Es decir, mientras más hablemos de eso y mientras más nos comportemos libremente respecto a eso, más libre será la sociedad en la que vivamos y más libres serán la gente del futuro.